2005 Nissan Quest 3.5. Queja del cliente. Dice que ha estado peleando este vehículo desde hace como un año. Le han puesto diferentes bobinas de encendido y las quema. Aquí podemos ver, es un 2005 con un motor 3.5. Y todas las bobinas las tiene nuevas. Le han tirado partes. Le han tirado la bobina porque las quema. Tres sets de bobinas, dice. Le han puesto ese nuevo, el sensor de lambda, el de aire combustible, el air vibrator sensor nuevo, de los intake runners, me dijo, no sé qué algo más le habían puesto ahí nuevo, la batería nueva, el sensor, el camshaft, un camshaft position sensor está aquí, no se lo instalaron, pero aquí está. Y el problema, dice el cliente, yo lo interrogué bien, cómo ocurría el problema y todo eso. Me dice el cliente que el fusible número 35 lo quema. Empezó, dice, quemando el fusible, dice, que lo quemaba antes un día, al siguiente día, y así, quemando las bobinas, cambiaba bobinas, y así. Ahora dice, resulta, dice, que el fusible en este momento lo está quemando inmediatamente. Poniendo, dice, quema el fusible, quema el fusible. ¿Okay? Una cosa que quiero poner atención, miren, cuando yo enciendo la luz, aquí los pilotos, le doy paso a la llave en accesorios, no ilumina la luz de la computadora. ¿Sí ve? Ahí tendría que estar la Service Engine Zoom y no la ilumina, indicando que la computadora no está viva. Esa es una. La otra es que cuando venimos aquí, podemos ver que, escuchar que los ventiladores están encendidos todo el tiempo, indicando que la computadora tiene un problema. Que vamos a venir, aquí estoy conectado con mi lámpara y vamos a ver el fusible número 35, es el que está oscuro aquí. Entonces pongo mi lámpara aquí, ilumina, la vamos a poner en la parte de abajo, ahí está en la parte de abajo y no ilumina, ese es el fusible que está quemado. Que ahora vamos a tomar una diferente dirección, dice ellos que lo quema inmediatamente en este momento y a veces no. Entonces, ¿qué sucede? Si me quema este fusible inmediatamente, me tocaría que empezar a desconectar componentes que están envueltos. Pero si no me lo quema inmediatamente, lo que haría sería venir y checar en la bobina. Checar la positivo, negativo y corriente en la bobina para comenzar mi dirección allí. Y esto tiene bastante corrosión. Todo bastante verde tiene allí. En cada conexión de la bobina tiene corrosión bastante. Resistencia va a tener esto. ¿Okay? Porque yo tengo mi diagrama eléctrico imprimido, en el cual imprimí cuatro páginas. Bueno, de hecho comencé con la distribución de corriente. Vamos a ver aquí, Power Distribution. Ok, ahora bien, el fusible 35, que es de 15 amperios, es el que estaba checando. ¿Qué es el que te alimenta? El SM de la computadora, ¿eh? El relay de la computadora, el relevador del SM. Okay. Pero no me dice aquí detalles, solo me está diciendo eso. Y no me da detalle, yo esperaba ver una lista como este, pero no me la dieron así. Entonces me tuve que ir a otro diagrama eléctrico, que son estos. Tengo cuatro diagramas de estos, ¿okay? Uno de cuatro. Podemos ver aquí. ¿Okay? Ahora bien, el fusible no lo menciona aquí, pero está aquí. ¿Okay? Fusible 35, 15 amperios, relevador de la computadora. Y aquí lo empezamos a ver cómo se distribuye. A este lado, al 17 y el 31. O sea, nos vamos a ir al número 1. 17 y vemos que está alimentando la EGR y el condensador. Estos condensadores son propensos a ser corto también, entonces vamos a tener que mantener en mente eso. Y el 31 podemos ver que le está dando a los sensores de posición de árbol de leva, ¿ve? Y a todas las, aquí están esos y el de evaporativo, del solenoide de evaporativo. ¿Okay? Hoy vamos al número 3. Bueno, aquí está el número 3. Podemos ver que le está dando a los dos sensores que controlan el tiempo. El sensor que controla el tiempo del solenoide. Okay. El sensor de flujo de aire. Y aquí tenemos, ¿qué más? Sensor de aire combustible. El air vibrator sensor. El de lambda. Control del tiempo. Los dos solenoides que controlan avanzan el tiempo. ¿Qué? Y la página 4 viene aquí y le está dando corriente a la computadora. ¿Qué?
Entonces, bueno, como dije, voy a cambiar el fusible. Si me lo vuela de un solo, pues vamos a ver si este... Y si no me lo avienta, dispara de una vez, pues vamos a hacer pruebas. A ver qué dirección tomamos. Primero poner el fusible, ¿ok? Ese es el paso número uno. Bueno, le puse dos fusibles ya. Y pude arrancar por un momento el carro. Pero me salió humo de la parte de atrás, las bobinas de atrás. Pero como están atrás, no sé si las puedo desconectar. Voy a tratar de ver, pero no sé si voy a poder desconectarla porque... Pues está difícil y huele a quemado. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, ya lo arranqué por un momento. Lo que hice fue que desconecté dos conectores en la parte de atrás porque algo está en corto ahí atrás. Para eso necesito autorización del cliente para poder desarmar pues prácticamente pues atrás. Pero vamos a buscar el problema original. ¿Qué es lo que está causando eso en este momento? Pero ya no me tira el fusible, ya no lo está tirando. Claro, me tiene la luz de check engine encendida porque tengo está flashando porque desconecté la bobina que está en corto en la parte de atrás, pero allí me está tirando el fusible. Ahora vamos a encontrar la razón por qué me está quemando el fusible. No es solo la bobina, tiene que ser algo más. Entonces es la siguiente prueba que vamos a hacer. El siguiente paso va a ser ponerlo en la D, porque el cliente dice que cuando lo ponía en velocidad y iba a salir era cuando hacía el carro eso. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la D y le voy a poner en el piel aquí y voy a simular pues como que salimos en carretera. Bueno, no me quiere quemar el fusible. Como el cliente me decía, le vamos a hacer una pérdida de prueba de pérdida de tensión a los positivos y negativos en este caso. Pues voy a probar este sistema a través de... Le vamos a hacer una pérdida de tensión y vamos a verificar cómo está la integridad. Ahí lo tengo conectado en el negro, que es el negativo. Entonces vamos a conectar la otra punta de la lámpara al positivo. Y al tiempo que ilumina, podemos ver que no hay pérdida de tensión. ¿Okay? Y aquí tengo conectado, como estamos chequeando el tierra, está conectado este de tierra a polo tierra. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a checar por el positivo. Entonces tengo que cambiar el del multímetro al positivo. ¿Okay? Y el de la lámpara lo vamos a poner en el negativo para completar el circuito aquí en el rojo, en el positivo. ¿Okay? Aquí podemos ver, ilumina 4 amperios y no hay pérdida de tensión. ¿Ve? Ok, el siguiente punto va a ser checar boletín informativo en esta. Bueno, y aquí estoy en la página de Identifix. Pero si me ubico en otra forma aquí para evitar la luz, que pegue mucho la luz aquí. Voy a reubicar aquí a ver si logro que me pegue menos luz. Ok, aquí tenemos. Cerrar la puerta para que me dé sombra. Ok, so aquí tengo entonces y le puse coils en Identifix. Ok, y podemos ver aquí ignition coils melting, are melting. Setting random misfire P0300, que dice que las bobinas se están quemando y ponen el P0300. 64 reparaciones fueron el cable negativo a la batería y la otra fue bobinas y la otra es la computadora. ¿Okay? Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a entrar aquí a ver qué nos dice. Ok, hay un boletín informativo aquí. Lo quiero abrir en una nueva carpeta. A ver, quiero abrirlo ese, el boletín. Pero vamos a leer la información que tenemos aquí. Ok, lo voy a abrir en una nueva carpeta ese nada más. Okay. Dice que inspeccionar como paso número uno el cable de la batería negativo que va a la transmisión. El final del cable dice... Con lo que sea necesario, chequear las bobinas,
Okay, chequear el cable que es el que alimenta la bobina, dice que está, dice, en el F16, en la parte de arriba, dice, de enfrente, por donde va, donde se le eche el aceite, para que esté limpia y no tenga corrosión. Y chequear positivo y negativo a las bobinas. Buscar que den menos de 50 milivoltios, dice. Ok. Tips del técnico. La batería, el negativo de la batería ha sido un reporte de que se quiebra. Nissan tiene un boletín informativo para las bobinas que se queman. Este boletín informativo, inspeccionar el cable en la transmisión, al final de la transmisión, dice, y reemplazar el cable si es necesario. Ok, vamos a ir a inspeccionar eso porque la bobina me las ha estado quemando constantemente. Entonces voy a poner el carro en un gato y lo voy a levantar y vamos a checar eso. Y aquí está el boletín informativo de Nissan, en el cual nos está diciendo los vehículos afectados: Máxima, Nissan Quest y Nissan Altima. P0300 dice: una o más de las bobinas se están quemando. El cliente reporta, dice, que de las siguientes condiciones: cuando acelera, el vehículo como que se trabonea. El motor caminando, dice, corriendo con mezcla, pues que se está funcionando como medio pobre. El motor da marcha, pero no arranca. Y aquí nos mandan a inspeccionar el cable del negativo, aquí en esta área. ¿Qué? Y ese lo han actualizado y quieren que cambie las seis bobinas. Las seis bobinas y el cable. Okay. Cambiar estas bobinas, las de atrás, pues lleva un buen rato de trabajo. Si podemos ver, son aquí los saqué. Son 2.7 horas para cambiarlas todas las bobinas. En garantía, la agencia les paga que dos o que 2 horas o qué. Ok. Dice que eso es lo que ocurre. Aquí está tirando una foto, que así se quiebra el cable, dicen. Y que hay que moverlo el cable así con la mano, dice, por si acaso no está bien agarrado. Bueno, suficiente información a la mano. Vamos manos a la obra. Vamos a poner el vehículo en el aire y vamos a verificar. Bueno, aquí podemos ver el cable que exactamente como dice el boletín informativo, está quebrado. Y ahí podemos ver que del chasis se está pasando la transmisión otro. Y ese es donde está aquí, ¿ve? Ahí arriba, en esa área de allí. Entonces, por ese cablecito pequeño se está pasando. Es raro que le hicimos prueba de pérdida de tensión, por medio con el sistema bajo demanda de carga y no tiró pérdida de tensión. Pero bueno, a lo mejor sobre el tiempo pues viene y se quema el cable. Y aquí estoy viendo que hay como una fuga también aquí, pero ya está otra cosa de anticongelante aquí en este enfriador de aceite, ¿eh? De los dos, de aceite y de. Okay. Bueno, aquí vámonos entonces a reparar esto y a cambiar la bobina que está en corto. Voy a poner tres bobinas de fabricante en la parte de atrás, por lo menos. Voy a recomendar eso. Okay. Bueno, y aquí tenemos el boletín informativo donde nos está diciendo aquí que los vehículos afectados, okay, años, podemos ver en amarillo al centro, esa zona que es el cliente y la acción a tomar. Que dice que inspeccionar el cable negativo. Bueno, y aquí nos está enviando a cambiar el cable y las seis bobinas. Pero hay un detalle importante aquí. Esta es la forma como dice ahí que el cable se quiebra y pues es lo que nosotros tenemos. Borrar los códigos de la computadora. Pero por aquí hay un detalle importante. Aquí podemos ver las reparaciones que han habido aquí. Y 64 personas al lado derecho en lo amarillo repararon esta falla cambiando el cable de la negativo. 46 la bobina. ¿Qué, por qué las bobinas? Porque pues las bobinas de estos Nissan están bien malas. Todas las que se compran fuera, que no son de agencia, siempre fallan. Entonces, por eso es recomendar las bobinas originales. Entonces, con eso evitamos la posibilidad que se siguen quemando
¿Qué nos queda? La computadora. 11 personas en estos casos que hubieron aquí tuvieron que cambiar la computadora. ¿Qué? El cable negativo dañado, ¿qué es lo que hace? En ese momento, la computadora está trabajando sin un principal, polo tierra, o sea, todo el sistema. Entonces, la computadora automáticamente se va a calentar. ¿Qué es lo que va a hacer? Puede la computadora ya estar dañada y estar enviando los pulsos, en vez de mandarlo los pulsos en tiempo, los puede mandar directo y eso quema la bobina. Eso no lo vamos a saber hasta que reparemos el cable y cambiemos la bobina. Si la computadora ya obtuvo daños o no. Ahora bien, si agarramos una usada, este problema es común, vamos a caer en lo mismo. Entonces tenemos que tener pendiente y hablar con el cliente para que no nos pongamos nosotros en una posición que no deberíamos estar, porque si no comentamos esto con el cliente y cuando las cosas siguen quemando bobina, dicen que nosotros no hicimos un buen trabajo, cuando nosotros teníamos que haber hablado esto de frente, porque es la realidad y nosotros no tenemos nada que ver en esto. Este es parte del fabricante. Si nosotros como técnicos no sabemos, el cliente no lo sabe, pero yo fui el que puse la mano para cobrar por un trabajo, el cliente espera agarrar calidad de trabajo. Pero si el que lo hizo bien no lo hizo, no, el que hizo el fabricó el vehículo no hizo bien su trabajo, los que nos culpan son nosotros. Entonces, por eso es que nos incitamos a que nos eduquemos, que estudiemos.